Hallan vehículo quemado de Ángel Javier García González en Salinas. El vehículo en el que Ángel Javier García González, quien salió este lunes desde su residencia en Villalba y no regresó, fue encontrado quemado en Salinas, informó la policía. García González fue reportado como desaparecido ayer, miércoles, 28 de febrero, por su tía María González Maldonado, tras este salir de su residencia en el barrio Camarones Abajo, en Villalba, en un vehículo Kia Forte, del año 2020 y de color blanco, tablilla JNE 531. El hallazgo del automóvil fue a eso de las 6 de la tarde, en una zona conocida como El Columpio, en dicho municipio. Más temprano, la alerta Santi fue activada por la desaparición del hombre de 30 años. Las autoridades se dirigen al lugar para iniciar la investigación correspondiente. Sepultan hoy al líder recreativo ultimado en su hogar en Aguada. El veterano militar y líder recreativo Ángel Espinosa Muñiz, quien fue ultimado en la madrugada del sábado en su hogar en el barrio Jagüey, en Aguada, será sepultado esta tarde en su natal pueblo de Moca, después de una ceremonia a celebrarse en el parque de pelota. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Aguadilla, que desde el primer día recibieron versiones de Espinosa Muñiz tuvo diferencias con alguien allegado, entrevistaron al novio de su hijastra, quien negó participación en los hechos. Espinosa Muñiz aparentemente le había expresado su desacuerdo con la relación que tenía con su joven hijastra. Los agentes seguían concentrados en el examen de las grabaciones de cámaras de vigilancia cercanas al lugar de los hechos y, según fuentes policiales, la investigación está bien encaminada. Espinosa Muñiz tenía 52 años. Era conocido desde niño por el mote de Tierrita. Pasó más de 2 décadas en el ejército y al pensionarse regresó a su pueblo natal. La residencia de Espinosa Muñiz no contaba con servicio de electricidad que había sido suspendido hace unos meses por una deuda de más de 4.000. La casa era alquilada y había optado por tener un generador en lo que se mudaba a otro lugar. A eso de las 3 de la madrugada del pasado sábado, alguien apagó el generador y el hombre salió de su cama para ver qué pasaba. Dos individuos armados que lo esperaban en el patio comenzaron a forcejear con él y lo cortaron con un arma blanca y le realizaron varios disparos, terminando con su vida en el acto. La esposa huyó y pidió ayuda en el cuartel de distrito. Cuando los agentes llegaron a la escena, el veterano estaba sin vida. La muerte causó consternación entre los vecinos de Añasco y Moca, donde tenía la franquicia de un equipo juvenil de pelota. Espinosa Muñiz también era gallero. El teniente Orando Camacho, director de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, y el fiscal Roberto Cuerda, dirigen la pesquisa. Buscan a hombre que se apropió de supuesta renta de local. Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre, identificado como Oswald Rodríguez Torres, de 29 años de edad y residente de Gurabo, luego de la erradicación de cargos criminales en ausencia por apropiación ilegal agravada y fraude. Según la investigación de la policía, el 9 de enero el imputado recibió de la víctima la cantidad de 1.300 para la supuesta renta de un local del cual no le entregó las llaves, ni devolvió el dinero. La jueza Sonia Nieves Cordero del Tribunal de Caguas determinó causa probable, ordenando su arresto e imponiendo una fianza global de 50.000. Pierluisi justifica que el sistema de transporte público sea gratuito por los próximos 6 meses. A partir de mañana, viernes, y por los próximos 6 meses, el servicio de transporte público en la zona metropolitana será gratis. En una conferencia realizada en la estación Hato Rey del tren urbano, el gobernador Pedro Pierluisi informó que los servicios del tren urbano, TU, Metrobús, TU Conexión, Metro Urbano y la AMA, no incluirá el servicio Llame y Viaje, estarían disponibles sin costo para la población.
Pierluisi dijo que la medida surge como una tarifa promocional para impulsar el patrocinio del pueblo al transporte público, decaído desde el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. Esto es una práctica usual en la industria, justificó el ejecutivo, durante una conferencia de prensa realizada en la estación Atorrey del tren urbano. Aunque la oferta promocional surge en medio de un proceso de transformación de los sistemas de boletería y acceso a estos transportes, así como la renovación de las instalaciones utilizadas por estos programas, Pierluisi aceptó que no está atado una cosa con la otra. El propósito de la tarifa gratuita es atraer mayor utilización, generar mayor utilización del tren urbano, mientras estamos mejorando lo que se ofrece, afirmó. Se indicó que todos los usuarios deben guardar su tarjeta con balance, pues se llamará a un proceso para transferir el dinero al nuevo servicio. No cobrar por el uso del tren o de las guaguas que se desplazan por la zona metropolitana dejaría una pérdida de 1.7 millones al gobierno de Puerto Rico por estos próximos 6 meses. No obstante, tanto esta partida como los 22 millones que se invertirán en las mejoras y modernización del sistema de transporte público, así como otros 200 millones que se usarán para rehabilitar las instalaciones que utilizan estos servicios, serán pagados con fondos federales. Específicamente, el dinero proviene de la Administración Federal de Transportación, FTA, en inglés. Se están utilizando fondos federales. O sea, que no debe aumentar los costos de operación ante esta medida de proveer el servicio gratuito por 6 meses, manifestó el ejecutivo. Luego de que el mandatario justificara la medida de ofrecer el transporte de manera gratuita, Primera Hora le cuestionó si se trataba de una movida política en medio del proceso primarista que enfrenta. Yo no puedo paralizar la gestión del gobierno porque estemos en año electoral. O sea, el gobierno tiene que continuar su función y cada vez que yo haga algo que sea para beneficio del pueblo, si la contestación va a ser que lo estoy haciendo por razones electorales, la verdad que estamos bien mal. Porque, al revés, todo el tiempo tenemos que estar celebrando las mejoras en los servicios del gobierno a nuestro pueblo, sentenció Pierluisi, quien se medirá en primarias contra la comisionada residente, Jennifer González, el próximo 2 de junio. Para este periodo, todavía el servicio de transporte estará gratuito. Cabe destacar que esta no es la primera vez que un gobernador determina que el servicio de transporte se ofrezca sin costo. La exgobernadora Wanda Vázquez lo fijó durante el periodo en que se comenzó a abrir el país tras la pandemia, mientras en el 2008 el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá activó la medida en pleno periodo electoral. Perdió las elecciones ante el estadista Luis Fortuño.